Katy de la guerra de los sexos. Ok, señores, vamos a comenzar una gincana nueva que se llama Soplando y Soplando. Esta gincana consiste en lo siguiente, es sencillita. Aquí tienen que cada uno de los integrantes del equipo va a participar. Muy bien, muy bien. Se le van a hacer preguntas muy sencillas que tienen que responder, así de simple, muy fácil. Van a jugar en simultáneo una dama y un caballero. Mientras la dama o el caballero responde la pregunta, el otro va a estar soplando y soplando el globo. Va a estar inflando un globo, y ese tiempo durante el cual él está inflando el globo determina el tiempo en el que su compañero tiene que responder esa pregunta que se le acaba de formular. Quiere decir que mientras más rápido infles, más rápido tienes que responder. Es correcto. Después de eso, pues le toca al otro miembro del equipo contrario, le vamos a hacer una pregunta y la otra persona va a inflar el globo y debe hacerlo, por supuesto, lo más rápido posible. Así van a ir pasando uno a uno. Así es. Mientras más respuestas correctas tengan, más oportunidades de ganar autoridad. ¿Cuántas llaves, querido amigo? En esta gincana se juegan nuevamente dos llaves. ¡Dos llaves! ¡Ale! 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 Les quiero aclarar una cosa, autoridad. Señora, una de las Miriam. Reglas de este juego es que tienen que escribir en la pizarra, esto se lo digo a ambos equipos, con letra legible o letra de escuela o letra de molde. Repíteselo a ellas que no entendieron, por favor, repítelo. Ustedes tienen una letra horrenda. Ok. Bueno, vamos a ver quién comienza, que pase el dado. Vamos a llamar al dado. Modelo estrella ahí, y vamos a ver quién comienza. Lanzamos el dado altísimo. Las damas, la primera pregunta va a ser para el equipo femenino. Okay. El equipo masculino va a inflar el globo. Agarra tu primera pregunta, se la entregas a Winston. Cualquiera. Y tu inflador va a ser Roberto Benzuti. Y Roberto, ha estado practicando. Está practicando con el globito. Tiene que hacerlo lo más rápido posible. Rápido. A ver. Ok. Perfecto. Voy a leer la pregunta y cuando diga guerra de los sexos es que comienza el juego. Voy. Soplando y soplando se llama este juego. Y la primera pregunta es la siguiente. Nombre instrumentos que se encuentran en una orquesta. ¡Guerra de los sexos! La batería. Violín. La conga. Tuba. Piano. Dale, tuba. Conga. Piano. Dale. Tuba. Vamos, Roberto. Soplando y soplando. Partitura. Partitura. Dale, Roberto. Partitura. Viola. 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 Soplando y soplando. ¡Ya! ¡Tiempo! Por favor, den chance, por favor. Mi vida, póngase por aquí, a un ladito. Bueno, que hay aquí, mi amor. Ok. Silencio, por favor. Ok. Dame acá. Aquí, esto no se entiende. Saxofón, autoridad. Eso no se entiende autoridad, lo que dice. Correcto, saxofón es correcto. Okay. Violín. Correcto. Señora Vivita, voy yo, me toca a mí. Violín. Una cosa es. Violín. La letra correcto. Tiene que ser legible. Si tuvo piano, un error ortográfico, se piano. Piano está correcto. Para que no lo digan, lo hagan los niños. Tuba. Tuba. También está correcto. Me toca a mí. Usted hace con los caballeros, me toca a mí. Clarinete. Okay. Clarinete. Correcto. Trombón. Trombón. Flauta. Correcto. Flauta. El trombón. Correcto. La partitura no partitura es un instrumento. No es un instrumento. Incorrecto. Okay, negativa. Viola. Sí. Correcto. Arpa. Correcto. Timbales. Correcto. ¿Por qué? No se entiende qué dice aquí. Lírica. Lírica no es un instrumento. Incorrecto. Platillos. Correcto. Ahí dice platicos. Ok, está bien. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 respuestas correctas. 11 es cierto. Para el equipo femenino. Ok.
Ok, por favor. Vamos a borrar. Roberto. Escoge tu pregunta. Roberto, no es así. Silencio. Agarra ahí tu agarra tu pregunta rápido. Y que ahora nos enseña una al revés, por eso. Agarra tu pregunta. Silencio. A ti responder, llamar y soplar. Ok, pero hijo. Ponte ahí, vale, ponte ahí. Mira, un momentico. Ok, ya. Nombre. Planetas que conforman el sistema solar. ¿Tiempo? Plutón, Saturno, escribe bien. Tierra, Plutón, Marte. Dale más, Chori. Marte, Urano. Sopla, sopla. Marte. Dale Marte. Más. ¡Ah! No. Es trampa. Le metió la uña. Le metió la uña. Le metió la uña. Eso es imposible. Me metió la uña. Me había explotado tan rápido. Por favor. Me metió la uña. Tramposa, chica. Tierra. Correcto. Saturno. Agarra tu pregunta. Correcto. Y Plutón. Cuatro preguntas. Cuatro respuestas correctas. Vamos. Agarra tu pregunta. Ok. Dame. Gracias, mi amor. Vete. Pase por aquí. ¿Están borrando ahí? Ok. ¡Ay, zapatos perdedores! Ok, José Luis. José, te toca. José Luis. Va a explotar el globo. Voy con la pregunta, que es la siguiente. Nombre países que se encuentran en el continente americano. ¡Guerra de los sexos! Canadá. Colombia. Dale. México. Perú. Panamá. México. Venezuela. Soplando. Correcto. Canadá. Correcto. México. Correcto. Perú. Correcto. Venezuela. Correcto. Chile. Costa Rica. Esto es Panamá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ocho respuestas correctas. Seche. Para el equipo femenino. Ok. Lleve la cuenta ahí, autoridad, porque... Espera. Le toca inflar a Verusca. Es correcto. Le toca inflar a Verusca. Cuidado con las uñas. Cuidado con las uñas. Useche. Useche, por favor. ¿Puedes tomar tu agarro, pregunta? Agarro. Ok. Soplando y soplando se llama este juego. Ok. Nombre, actores o actrices que comiencen con la letra A. Tiempo. Anthony Hopkins. Dale, me gusta. Andrés. Uña uñita. Por favor. Amanda Anthony. ¿Quién es Amanda? Amanda Gutiérrez. Anthony Hopkins. Andrés García. Antonieta Duque. Dos respuestas correctas. Ya va, ¿cómo que agarró dos? Amanda Anthony. Para el equipo masculino. Ahí hay cuatro. Ya dice dos. Andrés García y Antonieta Duque. Próxima. Te toca, Cintia. Por favor. Escoge tu pregunta, mi amor. Soplando. Yo la escojo por ella porque estamos para agilizar. Ya la escogí. Vamos. Sí, ¿por qué me la escogí? Bueno, agarra pues porque estamos con el tiempo de televisión volando. Gracias, muy amable. Ok. Ok, mi vida, toma. Vamos. Ok, ¿quién va con el globo? ¿Damián? Ajá. Sopla. Agarra, perfecto. Vamos con la pregunta. ¿Qué dice así? Nombre palabras que terminen con el sufijo sión. Canción. ¡Guerra de los sexos! Constitución. Constitución. Nos pusieron todos los malos. Dirección. Diversión. Publicación. Dirección. Diversión. Sí, publicación. Diversión es con ese. Sí, diversión es con ese. ¡No rendimos! ¡No! ¡No! ¡No rendimos! Extorsión. Mira. Soplando. Devoción. No, devoción. Gracias.
Ok, autoridad. Señora Viviana. Okay. Comunicación. Correcto. Promoción. Correcto. Constitución. Correcto. Dirección. Correcto. Publicación. Correcto. No se entiende. No se entiende. Ah, extorsión. Y devoción. Y devoción. Correcto. Ok. Siete. Una, dos, respuestas. Tres, cuatro, correcto. Cinco, seis, siete. Última oportunidad. Estudia lenguaje. Damián. Siete respuestas correctas. No, pero háblenlo del aparato. Háblenlo de la parrilla. Hay que verlo en los aparatos. Pero no funciona. El inflador no funciona. Claro, no funciona, funciona. La autoridad sabrá que lo que hay que ver que todo hacer. Eso. No. Tienes funciona que agarrarlo de ella, bien, de nosotros como no. La agarra la es de lado, de lado. Hay que soplar de lado. Coge tu pregunta. Se pone la bombita. Se coge. Para que infle una bombita de agua. Agárrala. Muy bien. Va a explotar. Esta ya la va a soplar. Cintia. Okay. Cintia va a soplar. Toma la bombita. Toma tu marcador. Sopla Cintia. Nombre capitales del mundo. Tiempo. ¿Por qué le mete la uña? Le está metiendo la uña. Le está metiendo el pulgar. Le mete la uña. Le está metiendo la uña. Así programa. Le mete el pulgar. Sí, uña, 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 uña. Claro, le mete el pulgar. Mira, le mete el pulgar. Claro. Así cualquiera le mete no el pulgar. Eso no puede ser. Está, está, la está inflando con la uña hacia el globo y lo va inflando hasta que el globo es penetrado por la uña. O sea, no puede ser. Señor Vallenilla, cálmese. Es una trampa. ¡La uña! ¡La uña! No, no, no. Hay que ponerle unos guantes. Hay que ponerle unos guantes a estas mujeres. Ok. No, vale. Autoridad. Señora Viviana. Agarra tu llave, agarra tu llave. París. Correcto. Caracas. Correcto. Madrid. Correcto. Y Washington. Dale, son cuatro. Correcto. Cuatro respuestas correctas. Ah, nos falta alguien. Le regalamos la llave, güey. Bueno, ¿de quién son las llaves en este juego, autoridad? El puntaje es el siguiente, atención. Ahora, usted debería valer. Los hombres obtuvieron 10 respuestas correctas. Y el equipo de las reinas, 26. Ganan las dos llaves el equipo de las mujeres. Autoridad, no es justo. No es justo porque le metieron la uña al globo, papá. Ay, ¿de qué un besito abrazo a los niños y niñas, los quiero mucho. ¡Listo!